haciendo Perú. Cuando empezamos a dar ejemplo y actuando siendo honrados, todos estamos haciendo Perú. Lo educamos con... La mejor herramienta contra la violencia juvenil es prevenir. Acercar a los niños y jóvenes de bajos recursos a la música es la mejor manera de hacerlo. Sinfonía por el Perú, presidida por nuestro gran tenor Juan Diego Flores, se une a la empresa privada para llevar a cabo esta magnífica acción. Niños que cantan, tocan y encantan. Niños con talento musical que son capacitados gracias a una iniciativa de responsabilidad social. Una obra inclusiva que pone la nota musical en sus vidas. Ya va a empezar la primera clase en Sinfonía por el Perú, así que vamos a prestar atención, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Sí? ¡Ya! Estoy aquí con Yanela, que ha estado delante de sus compañeros aprendiendo a tocar el... violín. ¿Y aprendiste o no? Un poco. ¿Te ha gustado? Sí. ¿Tú qué instrumento piensas aprender a tocar aquí? El violonchelo. ¿El violonchelo quieres tocar? Sí. Ajá. ¿Por qué te gusta el violonchelo? Porque suena más grave y porque... no sé, porque lo siento más bonito el sonido. ¿Tú ya sabes tocarlo o lo has tocado alguna vez? No. ¿Pero te ha gustado cuando lo has escuchado en algún momento? Sí. Jimena, ¿de qué parte de Lima has venido aquí a aprender en Sinfonía por el Perú? Comas. ¿Desde Comas te vienes hasta acá? Sí. ¿Y así vas a venir todos los días a tus clases? Sí. Ajá. ¿Te gusta la música? Sí. ¿Desde chiquita te ha gustado? Desde los 3. ¿Desde los 3 años? ¿Y tocas algún instrumento? Flauta y órgano. ¡Ah! ¡Tocas 2 todavía! ¿Y ahora quieres tocar un tercero? O sea, cuerdas, teclado y vientos. Sí. ¿Te faltan las cuerdas entonces? Francisco, ¿qué te ha parecido esta primera clase que has podido observar ahora? Ah, me pareció muy bueno. ¿Tú ya tocas algún instrumento o no? Sí, yo toco un instrumento de flauta. ¿Tú tocas la flauta? ¿Y acá cuál instrumento vas a aprender a tocar? El chelo. ¿Te gusta el chelo? ¿Sí? ¿Ya los tocó alguna vez o no? No, jamás. Por eso que quiero tocarlo. ¡Pero bien grande! ¡No más grande que tú! ¿Cómo vas a hacer para agarrarlo? ¿Ah? No más grande que yo. Casi está acá. ¡Tu tamaño! Estoy acompañado del profesor Leonardo, aquí en Sinfonía por el Perú. Leonardo, ¿qué tal? ¿Cómo ves a los muchachos en estas primeras clases que van a recibir? Bueno, como tú te habrás dado cuenta, todos están súper contentos de estar aquí. Hemos estado explicando unos cuantos temas de los instrumentos y se ve que todos están con muchas ganas de aprender. ¿Ellos van a escoger qué instrumento ellos tocar? Han elegido desde el comienzo, ¿no? Y si por ahí no le va muy bien un instrumento, pueden cambiar a otro y ver en cuál encajan, pues, ¿no? Sí, eso pasa, eso va a pasar siempre y van a aprender varias cosas. Aparte de los instrumentos, se les va a dar clases de teoría musical, ¿no? Aparte de las clases de coro e instrumento. Van a aprender a leer partituras, notas. Partituras, eso para mí es chino, yo no entiendo nada, no entiendo nada eso. No, pero, es súper fácil, parece, pero talentos. Es súper fácil. Una vez que uno trata de aprender y... Yo una vez intenté tocar el violín y terminé rompiendo el arco. ¡De verdad! Eso a todos nos ha pasado alguna vez. El que practica mucho rompe cuerdas, rompe todo. Estoy acompañado de Miguel Molinari, que es el director ejecutivo de Sinfonía por el Perú. Miguel, ¿qué tal? Muy contento aquí con todos los niños. En realidad nosotros somos un proyecto social. Y eso es muy importante. No somos una academia de música, somos un proyecto social que tiene como principal herramienta la música, desarrollar, generar en los niños un desarrollo integral, ¿no? A través de valores que se consiguen a través de esta metodología. Está abierto a todos los niños, pero principalmente con una mirada hacia aquellos que no tienen los recursos para poder estudiar. Y la posibilidad de tener el acceso, ¿no es cierto? Uh-huh. Y bueno, estamos en ese camino con la idea de sembrar el Perú de orquestas y coros. Nuestra intención es generar a través de este desarrollo nuevos niños, jóvenes, con valores y sobre todo mejores personas, ¿no? Uh-huh. Estoy acompañado de Maricielo Rodríguez y de su papi, de Marcos Rodríguez. ¿Cómo se sienten de estar aquí en Sinfonía por el Perú? Bueno, yo tengo un orgullo inmenso por haber logrado este ingreso de mi hija al núcleo del NOR. La verdad que me siento emocionado. Para mí este momento es muy importante. Y es algo que ella también estaba anhelando mucho por el,
porque le gusta el toque. Marco, ¿qué piensas de esta iniciativa de llevar a cabo este tipo de proyectos? Me parece fabuloso. La verdad que este es un proyecto, así como lo han mencionado en la presentación, muy bueno para los niños, para su futuro, para su crecimiento, su desarrollo. Y espero que mi hija sepa aprovechar toda la oportunidad. Y... ¿Lo vas a aprovechar, Maricielo? Sí. ¿Qué instrumento vas a tocar? Violín. ¿El violín? ¿Te va a tener loco en la casa con el violín? ¿Ah? No importa, no importa que me tenga loco. Estoy con María del Pilar y sus dos hijas que han logrado entrar aquí a Sinfonía por el Perú. ¿Cómo están, chicas? ¿Emocionadas? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo ha sido la experiencia de poder participar en este proyecto? Ha sido una experiencia muy grata, muy bonita, ya que a mis niñas les gusta mucho la música y esta es una gran oportunidad para muchos niños que a veces de escasos recursos no pueden tener esta oportunidad. ¿Ya han entrado las dos? Las dos, mis dos. ¡Talentosísimas! Sí, no es porque sea su mami, pero cantan muy lindo y les gusta mucho la música. ¿Y qué instrumento van a tocar, chicas, o van a cantar? Violín y también estamos en el coro para cantar. ¿Cantas y tocas el violín a la vez? Sí. ¿Sí? ¿Y tú también lo mismo? Sí. ¿Sí? ¿El violín y cantar? Claro. Estoy acompañado de Ignacio Blanco. Ignacio, ¿qué tal? Cuéntanos acerca de la iniciativa de llevar a cabo este proyecto, Sinfonía por el Perú. Bueno, es una iniciativa muy emocionante, ¿no? La verdad es que hoy estamos ya lanzando el proyecto, un proyecto que hacemos con Edelnor, Endesa y en el Cuore, y también la participación de Sinfonía por el Perú, ¿no? Un proyecto que pretende ayudar a los niños a formarse en el ámbito musical y también a formarse como personas. Como personas, ¿no? ¿Y cómo los has visto, los muchachos, hoy día? Es muy emocionante. La verdad es que con palabras no se puede describir la alegría que se ven estos niños en sus padres, el ver que tienen un proyecto en la vida tan interesante. Un proyecto que lo que buscamos es ayudar a los niños a crecer como músicos, pero sobre todo como personas, ¿no? A desarrollar una serie de valores que buscamos desde Edelnor promover, una cultura del esfuerzo, una cultura de niños que sean solidarios, igual que nosotros pretendemos serlos, pues en la sociedad donde actuamos, ¿no? Estoy con Pamela Gutiérrez. Pamela, cuéntanos acerca de este proyecto de responsabilidad social que es Sinfonía por el Perú. Bueno, nosotros en Sociedad con Sinfonía por el Perú hemos abierto el núcleo de Edelnor, en el cual vamos a enseñar, a preparar a 120 niños para que puedan formar parte de la orquesta de nuestro núcleo de Edelnor. Es un proyecto magnífico, estamos contentísimos de trabajar en sociedad con Juan Diego Flores y de poder llevar esta oportunidad de progreso a nuestros niños, a nuestros clientes. Y son niños que van a tener la oportunidad de acceder a instrumentos que realmente son muy caros, ¿no? Así es, ellos van a poder aprender con instrumentos de primerísima calidad, pero sobre todo formados por maestros de gran calidad personal, gran calidad profesional, que además han sido alumnos destacados en el conservatorio. ¿Y cuántos niños más o menos son los de acá? Son 120 niños, van a trabajar con nosotros en ensayos 3 veces por semana, ensayos muy duros porque se requiere mucha disciplina, mucha pasión, talento, para poder salir adelante en este proyecto. Bueno, la meta es un poco la transformación de la sociedad, ¿no? A través de la música, dirigido especialmente a los niños y a los niños de menos recursos, ¿no? Que podrían también terminar en la mala vida, ¿no? En las drogas y en el crimen también, ¿por qué no? Entonces eso es también... funciona como una medida preventiva la música, ¿no? Y los ayuda muchísimo. Creo que esta es la meta, ¿no? La transformación social. Nosotros estamos haciendo Perú. De esta manera se contribuye al progreso y al desarrollo de la sociedad, incentivando jóvenes talentos que desde pequeños ya están haciendo Perú. Te invitamos a unirte a nuestra tarea. Escríbenos a haciendoperu@haciendoperu.com.pe y cuéntanos qué estás haciendo.